we could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you had me these emotions, didn't want them, but I guess that... Así que bueno, mis quimuchitas, quimuchitos, el día de hoy les tengo, pues vamos a estrenar brochas nuevas que son de la marca Moda. Estas aquí, que realmente están súper, súper bonitas. Una caja grandecita, como pueden ver. Y bueno, el link directo yo los voy a estar dejando en la cajita de información. Por aquí sus productos que ahorita les voy a mostrar poco a poco. Primero, pues son estas brochas de aquí. Como pueden ver, es una brocha de contorno, una para aplicar iluminador, otra para difuminar y una más chiquita pues para difuminar también. Así que bueno, esta es la cajita, ahí vienen cuatro brochitas. Me vino otra brochita y esta de aquí supuestamente es para aplicar la máscara de pestañas, como pueden ver ahí. Bueno, yo nunca he utilizado una brocha así, así que hoy vamos a probarlo. Ahí me vino también estas dos brochitas de aquí, una plana y otra para difuminar, niñas. Que vamos a ver qué maquillaje nos hacemos. El otro producto es este de aquí, niñas. Ahí este de aquí, ¿para qué lo utilizamos? Para aplicar el polvo. Pues aquí dice, sí, para el polvo. Ajá, para el polvo. Y aquí para ponernos la base, vean la esponjita. Está bien perrona. Tienen estas brochas. Yo creo que unas que otras me dijeron qué brocha usaba antes. Una rosadita que tengo, esa es de Docolor. Pero esta de aquí me envió una. Que es para aplicar pues la base, difuminarla y por aquí la nariz, el contorno de la nariz, no sé. Vamos a ver qué nos hacemos. Y bueno, pues estos son así, son en color muy bonito la verdad, así metalizado. Y bueno, pues esas son todas las brochitas, niñas. El indirecto va a estar en la cajita de información por si alguna brochita a ustedes les ha gustado. Aunque bueno, pues vamos a probarla porque no sé si están suavecitas o están duritas. Así que bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con este maquillaje, niñas, voy a estar utilizando una prebase. Esta de aquí es de Jaycee y voy a estar utilizando una brocha plana como esta para aplicarlo y es en el tono neutral. Si es que no tienen esto, pueden utilizar un corrector, niñas, o un corrector mate de preferencia, claro. Entonces ahí vamos a estar aplicándonos el producto en todo nuestro párpado. Con una vez de sacada ya es suficiente para los dos párpados, niñas. Esto nos ayudará a que nuestras sombras pigmenten más y también nos duren más. Ok, niñas, bueno, estas de aquí son las brochas que tengo así como para difuminar. Aunque esta de aquí está un poquito más grande, esta de aquí, niñas. Así que digamos que esta la tengo para difuminar. Esta de aquí no es tan plana, es así, vean. No sé si pueden ver la forma, así. Así que no tenemos brocha plana, que digamos, tenemos una que es para dar profundidad y colocarlo así perfecto en las partes aquí. Así que bueno, vamos a hacer un maquillaje de dos tonos. Ok, niñas, de esta paleta de Colourpop que tiene código de descuento que es 5 Cristina y el indirecto en la cajita de información les voy a estar dejando. Entonces voy a estar utilizando este tono de aquí, ya que quiero utilizar este, pero vamos a hacerle la sombra de transición de este color. Con esta brochita de aquí, de Moda Brush. Ok, esta para difuminar. Súper perrona, me gusta esto de aquí. El exceso de la brochita, niñas, no se la apliquen directo. Entonces, ahí vámonos. No sé qué maquillaje vamos a hacer. Ok, ya. Entonces vamos a hacernos un maquillaje que no ocupe tantas sombras. Porque ya ven que no... Pues no tenemos tantas sombras para difuminar. Tantas sombras que ya, tantas brochas para difuminar, niñas. Así que tenemos que aplicar nomás unas cuantas. Entonces ahí poquito a poquito le vamos a ir llevando la sombra, que esta de aquí va a ser nuestra sombra de transición, niñas. Así, no se salgan tanto. Nomás un poquitín y seguimos aplicándolo por aquí, difumínenlo. Bonito, hasta más o menos ahí, yo creo. Ok, bueno, sí. Ok, niñas, ahora voy a estar aplicando este tono de aquí, el rojito, más o menos, si yo quiero rojo. Y con la brochita pequeñita, esta de Moda Brush. Enfócate la cámara. Ay, no. Ok, ahí ya creo que se enfocó. Moda Brush. Esta de aquí, ok. Vamos a venir a toquecitos, poquito a poquito. Las brochas, niñas, están súper suavecitas. Me encantó. Los pelitos están bien suavecillos.
Entonces, niñas, aquí lo que vamos a estar haciendo es colocar ese rojo intenso y difuminarlo a la vez, ¿ok? Haciendo las dos cosas, colocar y difuminar todo súper bien por aquí. Pues así, niñas, más o menos ya cuando ustedes vean que ya está profunda la cosa y que ya no van a necesitar más, aquí voy a hacerlo como voy a, como un triangulito, ¿ok? Sí, pero aquí lo vamos a difuminar para arriba. Así. Y ya nos va quedando perrísimo todo esto. Sí, ok. Más o menos hasta ahí, ahí ya lo dejan porque tenemos que difuminar con nuestra sombra de transición. Creo que le voy a aplicar más otra. Creo que un amarillito. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando esta misma brocha que estábamos aplicando, pues la primera sombra, la de transición. Ahora voy a estar aplicando este amarillito bajito. Ok, niñas, bueno, entonces ahora vamos a aplicar lo que es nuestra sombra de transición amarillita y realmente quedó súper bonito, vean nomás, como que le da un destaque muy bonito a nuestra sombra rojita. Bueno, entonces vámonos a difuminarlo súper bien para ahora hacer lo demás. Bueno, eso ya lo vamos a dejar así. Voy a hacerme esta un poquito más y regreso. Ok, niñas, bueno, entonces ahora vamos a humedecer el cotonete aquí con unas toallitas desmaquillantes, las que ustedes tengan. Entonces ahí vámonos a hacer nuestro corte perrudo. Entonces voy a venir de aquí. Así, ok, poquito a poquito. Hoy estaré utilizando un corrector blanco, niñas. Sí. Ok, ahí poquito a poquito lo van limpiando ya que los colores están fuertecitos, no se quieren salir. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando este corrector blanco de Jaycee. Es en el tono blanco y lo encuentran en la cajita de información. Ok, niñas, bueno, como en esta colección de brochas no hay una brocha plana, voy a estar utilizando esta de aquí, la mía, porque necesito hacer mi corte. Así que con otra brocha pues no me va a salir, las otras son muy, muy gorditas para hacer los cortes. Y bueno, no son planas. Entonces voy a hacer el corte súper bonito, despacito. Bueno, vamos a rellenar. A rellenar todo bonito aquí. Ah, sí, vean. Ok, niñas, aquí nomás entonces difuminamos súper bien en esta zona porque aquí tiene que quedar difuminado, no puede quedar marcado el corrector. Entonces, vamos a regresar con esta brochita, la de aquí, la de, ¿cómo era? Moda Brush. Y voy a estar difuminando aquí para darle oscuridad, bueno, con el mismo color rojito, para darle profundidad, ¿ok? Para que no se vea así todo muy clarito, tiene que estar pues oscurito. Y aquí vamos a aplicar aquí las siguientes sombras. Ok. Con la brochita del amarillo, niñas, y vamos a cerrar esta zona, ¿ok? A difuminarlo súper bien por aquí para que se nos vea pues bonis. Ok, niñas, bueno, ahora vamos a estar utilizando un amarillo con brillitos. Este mismo, chicas. Este tiene unos destellitos. No llega a ser sombra satinada, pero tiene unos destellitos. Y para aplicar esa sombra voy a estar utilizando, enfócate, ya se enfocó, esta brochita de aquí. Vean, así es. Así que bueno, ahora vamos a aplicarnos el amarillito, niñas. Aquí con mucho cuidadito, a toquecitos. Puro toquecitos. Hasta más o menos ahí, yo creo. Más o menos el amarillo hasta por aquí. Le hacen una difuminadita para que quede perrón. Así.
estos colores que estamos utilizando hoy se me antoja un mango, chicas. La verdad, tengo colores de mango. Me falta algo verde y ya listo. Ok, chiquitas, entonces vamos a hacernos un delineado. Voy a estar utilizando esta, que es de la marca Cezanne. Ay, se me había olvidado. Entonces voy a estar agarrando aquí mi delineado así. Así, vean. Aunque así también quedaría bonito, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, wow, sudo frío la verdad cada vez que me hago delineados. Pero este de aquí sería así, niñas. No sé si dejarlo así porque se mira perrón también. Bueno, voy a hacerme este ojo de aquí y vamos a ver si lo dejamos así o lo rellenamos. Entonces ahora sí voy a estar colocando glitter en la parte de aquí. Voy a hacer un delineado de glitter con el delineador de Yeezy. Así que vamos a ponerlo por aquí. Sin chocar con lo que es el delineado negro, ¿ok? Así que con cuidadito nos vamos por el caminito. Ok, voy a estar utilizando esta esponjita de aquí, niñas, y voy a humedecerla. Niñas, ya apliqué el hidratante de Colourpop, este de aquí, que me encanta. Ahora que ya está la piel toda hidratada, vamos a aplicarnos lo que es el primer. Que voy a estar utilizando este primer de aquí, de Otsuo, niñas. Entonces se va a poner un poquitito en todo su rostro. Y listo. Ahora voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas, que me súper encanta. Es la 7W. Así que, bueno, ustedes ya saben que yo la aplico con los dedos. Y después ya lo difumino con la esponja porque si no, siento que como que no me puse nada. Porque la esponja se come mi base. Entonces, más o menos así se lo... No tiene que estar tan así difuminada. Pero pues lo tratan de poner por todos los lados de su rostro. Así voy a venir con la esponjita. Y voy a estar difuminando, ¿ok? Todo para que me quede perfecto. La esponjita está un poquito, o sea, está humedecida, pero está un poquito durita. No dura, dura, pero sí está durita. No, o sea, no es como que la moja, si luego está súper suavecita, está un poquito durita. Ok. Les digo y les anuncio. Ok, bueno, sí se puede difuminar, pero... Sí, al momento que uno se va a difuminar se la siente durita. Vamos a utilizar el corrector favorito mío. Es este de Colourpop, niñas, que es el 45W. Ok, no olviden que en la cajita de descripción les voy a estar dejando el indirecto de Colourpop. Y pueden ir a buscar sus productos. A mí me encantan. Voy a poner dos ahí. Uno aquí. Otro poco por aquí y por aquí. Listo, solamente con una sacada pues ya basta, niñas. La verdad es que cubre muy 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 bien. Y ahí, vámonos a difuminar ahora sí. Todito por aquí, para que no nos queden las ojeras horribles. Así, poquito a poquito, todo el rostro. Ok, niñas, bueno, con la esponjita, bueno, con la brochita, esta es la morada. Vámonos a estar sellando todo con polvo en estos lados de nuestro rostro. Por aquí, por aquí, por aquí. En toda esta parte. La verdad es que yo no soy muy fan de aplicarme polvo con brocha. Mil veces prefiero, pues, las esponjitas, niñas. Pero yo sé que hay personas que sí les gustan. No es de mis favoritas para mí. A ver, ya seco. Sí. Siento que no me queda muy bien el rostro, pero será cuestión de, pues, calarlo otra vez, niñas. Para ver qué tal me queda, porque las veces que utilicé no me gusta cómo me queda.
Utilicé el polvo de color Pop Niñas, el translúcido, que me super encanta. Y pues ya saben, esta brochita utilicé, la moradita, ok, está bien perrona. Ok, niñas, con un jumbo negro, este de aquí que es de la tienda de $1, he aplicado en la línea del agua, ok. Es opcional, si ustedes gustan pueden aplicarse uno más clarito, pero pues yo muchos claritos, así que ya uno negro. Voy a estar utilizando esta brochita para hacerme la parte de abajo porque pues no hay otra más chiquita. Esta es la más chiquita que tenemos. Voy a estar aplicando este tono verde para completar nuestro mango. Así que vamos a venir y vámonos a estar difuminando en esta parte de aquí, niñas. Todo súper bien. Despacito. Vengo por aquí, es el verde. Por aquí, ok. Más o menos tendría que quedarles así. Es como un verde súper oscurito. Ustedes ven la diferencia, que este ojo se mira más grande y este aquí pues más chiquitito. Así que voy a hacerme el otro ojo, niñas, y regreso. Entonces, niñas, ahí se aplica pues máscara de pestaña, según dice. Y vamos a ver qué tal funciona, ok. Ahí lo estaba aplicando bastantito. Entonces... ok, dice que se hace más o menos así. Bueno, espero no manchar. ¡Ay, mi lindo maquillaje! No. Bueno, así, niñas. Bueno, ¿qué les digo? Es un tanto complicadito. Para quien no tiene unas pestañas súper largas. Pero te lo deja las pestañas súper naturalitas, así, bien separaditas, bien bonitas. No se nota mucho porque estoy con maquillaje. Pero bueno, ahí ya quedaría. Te las deja bien levantaditas. ¡Ah, la madre! Ya me manché otra vez. Ay, no. Definitivamente esta brocha no está hecha para mí. Soy súper descuidada, bien tosca para utilizar esto. Niñas, ya me puse máscara de pestañas en la parte de abajo. Entonces ahora voy a estar utilizando esta brochita de aquí que es para aplicarnos el contorno. Así es súper, ¿cómo les digo? Se me fue la palabra en la boca. Estaré utilizando la paleta de Coastal Essence, está aquí. Y voy a estar cogiendo este tono de aquí. Ok, poquito a poquito. Ah, ahí está, como pueden ver, ya cogió el tono. Entonces ahora lo van a ir sacudiendo. Voy a estar colocándolo primero así como que carita pescadito. Y bien esta zona de aquí, difuminándolo. ¡Wow! Lo que me gusta es que se hace súper fácil de difuminar y no tengo que estar haciendo ese movimiento. Está bien perrona la brocha. Bueno, creo que esta será mi nueva favorita, niñas. Yo siempre, de todos los sets, siempre me agarro las brochas que pues me dan menos trabajo. Se difuminan súper bien en mi rostro. Y me gusta el acabado. Pues sí, esta de aquí me encantó, niñas. Entonces, carito pescadito, si es que no se ubican. Pues aquí... A toquecitos, más que nada toquecitos. La verdad es que no es tanto como para estar difumina ahí. Y así de paso como que es más fácil. Me encantó esta brochita. Me encantó la brochita, ¿ustedes qué dicen? Sí, está perrona la brocha. Bueno, entonces aquí para la papada, para la papera iba a decir, para que no se nos vean las papadas. Un poquito por aquí en nuestra frentecita. Así. Bueno, esta de aquí la elijo desde hoy para hacer mis contornos, niñas. Todos los días me verán haciendo mis contornos con esto. Me encantó. Así. Es que justamente quieres poner el contorno aquí bien cerquita y como que ahí se queda, ¿verdad? Está bien bonita la brocha. No tenemos para aplicarnos una brocha especialmente para que sea pues para aplicar el rubor. Voy a estar agarrando esta brocha moradita de aquí, niñas, ¿ok? Con esta parte así, un poquito lo vamos a aplicar.
Pues estaba utilizando este rubor de Colourpop, chiquitas. Es el tono palatial, no sé si se diga así, pero yo lo digo. Y es un tono coralito. Entonces vamos a aplicar aquí en la brochita. Y nos vamos a estar aplicando el rubor para arribita, ¿ok? Así. Para arribitas, súper perronas. Ya estamos quedando con más colorcito. Más bonitas. Así. Ok, niñas, para hacerme el contorno de la nariz voy a estar utilizando este set de brochas de aquí. Y voy a utilizar este chiquitito de aquí, niñas. Me estaba olvidando de hacerme el contorno. Ok, así es la brochita. Es bonita, chiquita, hermosa. Así, para sellar. Ok, después vamos a venir por aquí súper despacito. Sin apretar tanto la brocha, niñas, nomás un poquito. Vámonos a estar marcando nuestro territorio. Por aquí. Por aquí, como pueden ver, así. Bien pequeñito. Bueno, ay, disculpen, moví la cámara. Lo que me gusta es que sí se puede hacer súper detallado en esta zona, niñas, vean. Súper, súper detalladísimo. Y le vamos a difuminar por aquí, vean. Así, ojalá no nos quede marcado. Ay, ok. Así, niñas. Lo difuminan suavemente porque... ¿Tienes una brocha que no uses? Ok, niñas. Así mismo. Poquito a poquito. Pues sí está quedando bonita la nariz con esto. Y aparte es muy fácil de hacerlo. Sí me gustó cómo nos quedó. Está perrísima la nariz. Ok, niñas. Ahí ya lo dejamos entonces para no marcarla más. Eso es todo. Entonces ahora me voy a quitar el polvo que traigo pues en el rostro. Y nos vamos a poner el iluminador. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando el iluminador de GC Empire. Y es este de aquí, que tiene un tono como medio morado, tornasolado y así. La verdad es que me encanta, ahorita lo van a ver. Voy a estar utilizando para aplicar mi iluminador esta brochita de aquí, de Moda Brush, chicas. Entonces vamos a aplicarlo aquí. Poco a poco lo vamos a estar haciendo pigmentar. Sin estar sobando tanto, porque al momento de sobar, como que el iluminador, en vez de que se mire súper bonito y luminoso, se ilumina así, pero marcando todos nuestros defectos, granitos, etc. Así que, por eso a toquecitos es mucho mejor. Así, vean, tiene como un tonito medio moradito, rosadito y así. Ok, niñas, bueno, ahí ya pusimos lo suficiente para iluminarnos. Ahora voy a estar poniendo un poquitín aquí encima. Así. Otro poquito por aquí. Así. Un poquito en lo que es nuestra frente perrona. Y otro poco por aquí. Saben que yo para la nariz, pues yo no utilizo brochas. Esas que son así como que abanico. Siento que me la hace más ancha la nariz, así que voy a estar utilizando una brochita pequeñita, ¿ok? Y voy a estar colocando el iluminador por aquí en medio y en la puntita. Esto hará que nuestra nariz se vea súper operada y bien bonita, como pueden ver ahí, se nos mira bien hermosa la nariz. Entonces, eso sería todo. Voy a ponerme un brillo por aquí en el lagrimal, creo yo, niñas. Pero niñas, bueno, entonces ahí voy a poner en el lagrimal un glitter de la misma paleta de Colourpop. Ahorita les muestro. Es un color rosa, pero tiene varios colorcitos aparte del rosa. Tengan mucho cuidado de lo que se vaya a meter a su ojo, ¿ok? Así que bueno, eso de ahí sería todo, así se nos miraría, no sé. Ok, niñas, utilicé este glitter de aquí.
Ok, niñas, utilicé las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi y bueno, pues ya nos quedaría pues nuestro look de esta manera. Me encantó cómo nos quedó, ¿ustedes qué dicen? Ok, niñas, ya me puse un delineador de labios, entonces ahora voy a estar utilizando yo creo que este tono de aquí de labial. A ver, sí, yo creo que este de aquí. Así que este de aquí es de Colourpop, niñas. Así. Bueno, yo creo que queda bien o le metemos algo clarito, no sé. Es este labial de la colección de... Creo que si no me equivoco, creo que es de las jirafas, sí. Sí, sí. El nombre es... El nombre es Fat, chicas. Este de aquí. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado tanto como a mí. Les puedo decir de las brochas, están súper bonitas. La verdad es que están súper suavecitas. Me encantó cómo nos quedó el look con estas brochas. Y bueno, pues ya saben ustedes, si quieren adquirirlas, las pueden encontrar en la cajita de información. Muchísimas gracias por verme hasta este punto, niñas. Y las que son nuevas, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así el próximo videito pues no se lo pierdan. Recuerden activar su campanita para que así YouTube les avise al momento que subo videito y sean las primeras en verlo. Así que bueno, ya no les hablo más y nos vemos hasta el próximo videito. I wish I did.